Bueno, hablamos de la famosa ley de alquileres que fue mala. Ya lo había anticipado el profesor Ventura y hay que reconocerle cuando la emboca, ¿viste? Cuando la metes adentro del ángulo. Lo dijo antes que aprueben esa ley. ¿Cuánto hace que aprobaron esa ley? Sí. Como 4 o 5 años, ¿no? La aprobaron a mediados de 2020. Y un año antes veníamos diciendo que iba a ser una ley horrible. No te escucharon los muchachos. Horrible. No, porque fue una ley populista. Mira, la impulsó un diputado de Juntos por el Cambio. Sí. Y la votó Juntos por el Cambio y Frente de Todos. Una ley horrible, con plazos de 3 años, con actualizaciones anuales. No tiene contentos ni a propietarios ni a inquilinos. Bueno, lograron la unanimidad de tener a todos en contra. Propietarios e inquilinos, porque el inquilino, la renovación es muy cara, claro, una vez al año. Y el propietario gana poco. Los propietarios ganan poco porque terminan cobrando un alquiler atrasado durante un año y cada año pasa lo mismo. Bueno, ahora Massa confirmó que se va a reformar la ley de alquileres. Esta se va a suspender por 180 días. Esa es la noticia, que se va a suspender o derogar. ¿Qué pasa con los contratos vigentes? ¿Qué se hace? Claro, hay un montón de preguntas. Claro. Bien, a ver, todavía no se conoce el decreto en esa urgencia. El decreto en esa urgencia podría restablecer, tener algunas otras normas, además de derogar la ley o de suspenderla, tener algunas normas especificándolo. Si no dice nada, rige el Código Civil. Y el Código Civil te permite contratos con libertad de precio. Contratos libres entre las partes, libertad de precio, cada uno pacta lo que quiere. Está bien, pero si te toca renovar, por ejemplo, ahora... No, los contratos que están vigentes van a seguir. Es decir, si el contrato de 3 años no terminó, ese contrato sigue. Lo que ocurre es que ahora, desde que trascendió la noticia de la suspensión, de que se va a suspender la ley de alquileres, lo que ocurre es que se paraliza el mercado de contratos. Claro. Ya venía muy mal. Nadie era departamentos en alquiler. No, claro. Bueno, ahora van a dar quieren dar un beneficio, ¿no? Si das el departamento en alquiler, pero ahora vas a pagar menos ganancia y menos bienes personales. Pero ahora, mientras tanto, mientras no se define la nueva norma, nadie hace nada. No. Porque dice, ¿por qué me voy a meter en un contrato de 3 años si por ahí dentro de 3 días tengo otro régimen y puedo alquilar por 2 años? Claro. O puedo alquilar con libertad de precio. Entonces, falta conocer la nueva norma. Pero lo que vos preguntás, Roxy, es ¿qué pasa cuando se suspenda esta norma? En principio rige el Código Civil, libertad de precios y por 2 años. ¿Libertad de precios? ¿Libertad de qué? De fijar el monto que vos quieras. De fijar el monto que quieras y la actualización. Y la actualización. ¿Qué es lo mejor? En un régimen de alquileres, propietarios e inquilinos tienen que poder fijar libremente el precio. Más cuando vos tenés una inflación desatada. Claro. Vos no podés con una inflación desatada. Pero si te toca renovar, sí, ahí sí es el índice que, como hasta ahora. Ahora el que le toca renovar, que el contrato está vigente, suponete que vos estás en segundo año, ese contrato va a seguir con las pautas que están en el contrato. Ahora, si vos no tenés, vos estás buscando un departamento nuevo. Claro, ahí es todo libre, digamos. Y ahí va a ser libre. Ahí va a ser una En la práctica es lo que está ocurriendo. ¿Te acordás que hace una semana decimos que la ley de alquileres actual ya no se aplica, no la respeta nadie? Nadie. Porque pues la inflación la superó. Claro. Tremendo. Y te prohíben contratos en dólares. ¿Qué está haciendo la gente? Contratos en dólares. Claro. Natural. Porque para el inquilino, suponete, alquilás por 300 dólares. Vos, inquilino, sabés que tenés que pagar 300 dólares. Propietario, sabés que vas a cobrar 300 dólares. Sí. ¿Cómo puedes alquilar? No tenés que actualizar los 300 dólares. El mes que viene son 350. No, son 300 dólares. ¿Cómo vas a alquilar de acá en pesos a 2024? Si no sabés cuánto va a estar. Bueno, es que, pues la moneda... Bueno, muchos departamentos y no hay departamentos. Eso pasa en todo, Ventur, con todas las cosas, ¿no? El peso se devalúa de tal manera o pierde valor de tal manera que vos no tenés forma de fijar un precio coherente. Nos pasa a nosotros, te llaman para, no sé, tengo que hacer una conducción de un evento. Sí, sí. ¿Y yo cuánto cobrar? Mirá, no, pero es en septiembre de este año. No tengo la más pálida idea. Y la primera pregunta, ¿cuándo es? Y la segunda, ¿cuánto tardás en pagarme? Porque la moneda... Claro. Ahora te pagan los 90 días, chao, perdiste. Ahora, por ejemplo, es difícil. Algo que tiene que ver con la inflación. Es muy difícil incluso cuando las partes hacen juicio. Suponete un juicio civil. Sí. Entonces están en un juicio. Y llega el momento y dice, no queremos seguir con el juicio. Queremos conciliar. Nos ponemos de acuerdo en una indemnización. Y es un problema. ¿Cuánto tardás en cobrar ese acuerdo? Claro. ¿Ahora o el mes próximo? Bueno, lo mismo pasa con los alquileres. Hay solo 1.200 viviendas dadas en alquiler. Esta es la inflación, ¿no? Esta es la inflación. Esto es lo que provoca la inflación. Bueno, en principio, en estos días, se suspende la ley de alquileres
y va a haber un régimen más libre de contratos. Habrá que ver si va a ser por 2 años, por 3 años, libertad plena de contratos, pero en la práctica lo está ocurriendo es eso.